¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias a esta hora de la mañana. Las cabezas de la CUT y la CTC se reunieron hoy para hablar sobre el paro nacional que llevaría a cabo en protesta por el salario mínimo y otras medidas del gobierno nacional. Andrés González nos tiene detalles a esta hora. Claudia, de hecho, a esta hora permanecen reunidos porque aún no se ha definido la fecha para convocar al paro nacional. A esta hora de la mañana se encuentra con nosotros Luis Alejandro Pedraza. Él es el presidente de la CUT. Muy buenos días. ¿Y qué se ha pensado? ¿Qué se ha dicho en esta reunión? Bueno, la reunión está integrada por delegados de las organizaciones campesinas, agrarias, del sector indígena, de los estudiantes, de los transportadores, las tres centrales sindicales CTC, CGT y CUT. Y otro número muy importante de organizaciones que estamos deliberando sobre la constitución del Comando Nacional de Paro Nacional Cívico y también sobre la determinación de la fecha en que se realizará este paro. ¿Qué fechas están estudiando? Las centrales sindicales ETC, CGT y CUT, a través del Comando Nacional Unitario, plantearon el paro para el día 17 de marzo, pero hay otras iniciativas que son las que estamos estudiando en el sentido de que sea un paro cívico nacional indefinido, en el sentido de que sea mejor en abril. En fin, son asuntos que estamos trabajando y hoy sacamos la fecha. ¿Se discute también la posibilidad de que este paro no sea solamente de un día, sino que sea por muchos más? Efectivamente, hay propuestas en ese sentido, porque también están los partidos políticos de oposición. Y por lo mismo, pues es un tema que estamos trabajando porque lo ideal es que salga todo de consenso. ¿Cuándo se sabrá el día exacto del paro? ¿Hoy o los próximos días? Hoy, antes del mediodía, debe haber ya una determinación porque nos convocamos para eso. Doctor Luis Alejandro Pedraza, muchísimas gracias por atender el informativo de las mañanas con uno. Claudia, esa es toda la información. Nosotros vamos a estar muy atentos para saber cuál será el día que se convoca a paro nacional.